Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Van a apagar sus celulares, no lo necesitan. Nos vamos a poner de pie y los invito a que celebremos con gozo y alegría nuestra Santa Eucaristía Dominical. De hoy es la intención por San Judas Tadeo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dispongámonos a celebrar en este domingo, reunidos como una gran familia en torno a este altar donde se hace presente Cristo, para celebrar nuestra Santa Eucaristía, unidos en un solo cuerpo. Celebremos con gozo, pero también pidamos perdón que le hemos fallado a Dios, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros.
Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacín, el hijo de Elcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, tu amor perdure eternamente. Señor, tu amor perdure eternamente. Todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que lo invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, que tu amor perdure eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense unos 45 minutos. Ya va bajando, eran 2 horas. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Veo caras nuevas. Y caras felices. Eso me da más gozo. Bueno, cuando les pregunto cómo están, espero pues que siempre respondan que bien, ¿verdad? Bien y de buenas, porque hay quien está bien, pero no está de buenas, ¿verdad? Y eso se transmite poquito, pero aquí no, eso nomás pasa en Checoslovaquia. Pero bueno, vamos a alimentarnos primero de la palabra de Dios, porque pues vamos en ese caminar hacia el encuentro con Cristo y necesitamos ese alimento, que es la palabra que nos ilumina. Porque a veces nos perdemos en la oscuridad de nuestras preocupaciones, nuestros pecados, y no sabemos hacia dónde tenemos que caminar. Y la palabra de Dios nos ilumina y nos dice: este es el sendero. Nos toma Jesús de la mano y nos va guiando. Pero eso es vivir la palabra de Dios. Y nos alimenta también con su cuerpo y con su sangre para estar fortalecidos y seguir dando pasos junto con Él. Y fíjense, hoy de alguna manera Jesús pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús sabe quién es Él, pero le pregunta qué están diciendo. Pero sobre todo lo pregunta a sus apóstoles para que tengan una identidad propia. Nosotros debemos darnos cuenta de que debemos identificarnos con Jesús, porque hemos sido bautizados, hemos recibido los sacramentos, pero a veces nos identificamos con ambientes mundanos, ¿verdad? Esto soy yo. No, espérate, eres de Cristo. Y nuestra identidad debe estar en Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Jesús? ¿El de la misa de cada 8 días solamente? ¿El que me inculcaron en mi catequesis de pequeño? Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de María, el Hijo de José, bla, bla. Ese es Jesús para mí solamente. ¿Quién es? ¿Me identifico con Jesús? Ah, es que yo soy bautizado, yo soy católico. No voy a misa, ¿verdad? No, no, es que no me nace. Hay quien dice eso. Aquí no, nomás en Checoslovaquia. No voy a misa, no me nace, pero pues es que los que van ahí a misa se la pasan criticándose, se la pasan divididos, se la pasan peleando. ¿Para qué voy? ¿Ese tipo de católico eres tú? ¿De cristiano?
Yo soy católico, yo soy de Cristo, porque mis padres me inculcaron esta religión, mis abuelos. Ah, no, pues qué bueno, te identificas muy bien, porque es curioso que siempre estés criticando a los demás. Esa es la identidad que tienes, el que habla siempre de los demás, el que critica siempre a los demás. Esa es la pregunta que Jesús nos hace. No, Jesús nos dice, ¿quién soy yo para ti? Pero esa respuesta se la vamos a ir dando conforme a nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra entrega. Cuando soy capaz de perdonar a aquellos que me han ofendido, cuando soy capaz de perdonar a aquellos que hablan a mis espaldas, cuando soy capaz de poner lo que soy en disposición de lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Tú piensas esto, pero en realidad, ¿qué quiere Dios? Y ahí vamos a ir descubriendo poco a poco. ¿Soy cristiano? Bueno, pues soy un cristiano comprometido, o de los que solamente de acá de lejos habla de los demás. Y fíjense cómo comienzan los apóstoles a dar la respuesta. Se da, unos dicen que Juan el Bautista, otros que un profeta, y le dice Pedro, tú eres el Mesías. Bravo, Pedro, bravo. Pero eso no lo dijiste por ti mismo, es porque el Espíritu te lo ha revelado. Y luego al final dice el secreto mesiánico. No le digan a nadie que yo soy el Mesías. Bueno, pues si Jesús ha venido al mundo y quiere que todo el mundo se dé cuenta de que es el Mesías, ¿por qué no quiere que se lo digan a los demás? Porque cada quien debemos de tener una experiencia en Cristo. Cada quien. Tenemos que conocerlo. Ya hemos escuchado hablar en las catequesis, en las misas, pero yo, ¿cómo ha sido mi experiencia? Hasta que no tienes una experiencia personal con Cristo, hasta entonces tu vida cambia y empiezas a identificarte y dices, ahora sí comprendo, porque ahora sí Jesús está en mi corazón. No solamente soy un come hostias cada 8 días, sino que ahora cuando vengo y lo recibo, estoy consciente de lo que llevo, de mis limitaciones, pero de la fortaleza que Dios me da para seguir en esa lucha continua en mi casa, con mi familia, en mi trabajo. Bueno, pues hoy nos pregunta a cada quien, ¿quién dice quién soy yo? Y te pregunto, ¿para ti quién es Cristo? ¿Te identificas totalmente con Cristo? ¿Qué hace falta para que identifiques? Bueno, busquemos día a día ese encuentro. Que en la semana cuando recemos, no solamente recemos, ¿verdad? Porque hay veces, vamos a rezar el rosario para cumplir el Santo Rosario y el primer misterio y están roncando en el primero, ¿verdad? Unos por arriba y otros por abajo, pero perdón, ¿verdad? Pero sí, ya están durmiendo y ay, es que ya me cansé. No, platica con Dios, abre tu corazón y conócelo a fondo, Señor. No solamente son rezos, sino que abres tu corazón y te pones a dialogar. Mira, esto soy yo, te necesito. Aquí estoy para servirte, y te vas a ir identificando, porque Él entonces va a dialogar contigo poco a poco. Bueno, pues alimentémonos siempre de esta presencia eucarística para que seamos cada vez más idénticos al estilo de Cristo y nos identifiquemos con el Evangelio, con Él. Así sea. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer nuestra profesión de fe en forma de preguntas. Vamos a responder si creo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos en profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos a Dios nuestras intenciones, sabiendo que Él siempre está dispuesto a escucharnos.
por los líderes de la Iglesia, para que el Espíritu Santo continúe trabajando a través de ellos y otros sean atraídos a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros líderes nacionales y locales, para que Dios los inspire a encontrar soluciones a las necesidades que enfrentan sus comunidades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, especialmente quienes luchan con enfermedades crónicas, para que Dios les traiga la sanación de la mente y del cuerpo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta comunidad de fe, para que la gracia de Dios nos ayude a afirmar la dignidad de cada persona, especialmente los no nacidos, los ancianos, los refugiados y los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes han muerto, para que escuchen la voz de Jesús mientras nos llama por su nombre en el reino celestial, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También roguemos por la misa especial por San Judas Tadeo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestra comunidad hispana de St. James, para que el Señor nos vaya unificando día a día y vivamos como una verdadera familia en ese caminar hacia el encuentro con Cristo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Pedimos por todos los que nos han pedido alguna oración, que se encomiendan a nuestras oraciones porque están pasando un momento difícil o por alguna enfermedad o por todos aquellos que están ahorita experimentando pues el COVID en su casa, para que el Señor los fortalezca día a día. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu Iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Señor Dios del universo,
santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida, bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San James, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. De pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Thank you.
Para aquellas personas que no podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo sacramentalmente, vamos a recibirla espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Al no poder hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Ángeles y querubines, ayudarme a bendecir. A Jesús sacramentado que acabo de recibir. Alma de Cristo. Santifícame. Cuerpo de Cristo. Sálvame. Sangre de Cristo. Embriágame. Agua del costado de Cristo. Lávame. Pasión de Cristo. Confórtame. Oh buen Jesús. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. Defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. De pie, oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y es que con ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradecerte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar algunos avisos. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Como muchos de ustedes me conocen, yo soy Fabiola Sánchez y trabajo aquí en nuestra parroquia de St. James con la pastoral y todo lo relacionado con los sacramentos de la iglesia. Hoy les vengo a traer una buena noticia de que después de meses de ausencia y de que nuestros niños no pudieron terminar sus enseñanzas de la catequesis del año 2019-2020, el equipo de la pastoral, de quien la hermana Augusta es la directora, han trabajado incansablemente para modificar las clases de este año y hacer posible que volvamos a beneficiarnos de estos programas y clases. Como no quiero extenderme mucho con detalles, en la mayor brevedad posible les quiero transmitir el siguiente mensaje, para que ustedes también pasen la voz y se lo comuniquen a sus seres queridos, vecinos y todas sus amistades. En septiembre, próximo mes, se reiniciarán las clases de catecismo para la primera confesión, la primera comunión, y también van a iniciar las clases de la confirmación y los otros grupos de adultos y jóvenes. Si usted hoy tiene una pregunta en relación con cualquier sacramento para su hijo, familiar o un ser querido, puede pasar a dialogar conmigo al final de la misa y así anotaré sus datos y nos comunicaremos con ustedes para dejarles saber todos los detalles de la clase de este año. En cuanto a los niños que ya habían iniciado las clases para la primera confesión y comunión el año pasado, les quiero informar que ya las catequistas están listas para repasar con ustedes cuatro secciones que se llevarán a cabo el 8 y 22 de septiembre y el 6 y 20 de octubre. Entonces, después, el día 25 de octubre, habrá una reunión mandatoria con todos los niños, padres y padrinos para ultimar los detalles de la ceremonia. Esa reunión va a ser con nuestro padre, Juan Luis. Y el día de la primera comunión será el 8 de noviembre de este año y va a ser celebrada en esta Santa Misa de las 3 de la tarde. Les repito, para cualquier pregunta estaré atrás para contestar sus inquietudes y espero consideren todos estos programas que nos da la Iglesia
para profundizar más en nuestra fe y amor a Dios. También recuerden que ya las sesiones de oración de las jóvenes, de las señoras de esta iglesia, también se están reuniendo los lunes de 7 a 8:30 y los varones se están reuniendo los viernes a esa misma hora. Que el Señor les bendiga y muchas gracias. Bueno, para los que tienen la preocupación de los bautismos, las prácticas prebautismales serán cada mes, el segundo sábado del mes. ¿Sí? ¿Sí me di a entender? El segundo sábado de cada mes yo les voy a dar las pláticas. Pero antes de que se llegue el segundo sábado, tienen que ir a la oficina y ahí voy a anotar, llenando la forma, de los datos para los que vayan a ir a la plática. Si no llegó nadie, pues yo voy a ocupar mi tiempo en otra cosa. Quiere decir que no va a haber bautismos para ese día. Es decir, llegan un jueves, hacen su solicitud, en 2 días viven sus pláticas y el siguiente día, el domingo, son los bautismos. Así de fácil. En la misa de las 3 de la tarde serán los bautismos. Si alguien dice, no, padre, yo quisiera bautizar a las 2 de la tarde, bueno, también se puede. Pero a veces es más conveniente dentro de la misa porque todos nos renovamos en nuestro bautismo, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta esto de las pláticas prebautismales. Por ahí va a haber algunas modificaciones y algunas cosas porque, pues, si se pone la catequesis en domingo y luego después se tienen más actividades en la tarde, pues a veces los jóvenes ya no vienen y dicen, ¡ay, todo el día en el templo! ¡Qué aburrido! Los adultos felices, ¿no? Pero acá los chavos quieren estar con su familia y en el templo pues no pueden platicar, ¡shh, cállate! Bueno, todo es para bien, no es para hacer la vida complicada a nadie. Vamos a ir buscando espacios, pues en la semana podemos hacer más cosas también. Yo sé que algunos trabajan, pero vamos a buscar horarios que puedan beneficiar a la mayoría, ¿sí? Bueno, pues los que vienen, yo ya tengo ya como 3 domingos viniendo, ya para mí hay algunas caras nuevas. Bueno, pues bienvenidos, no dejen de venir, hay que ser perseverantes y les damos un aplauso a los que vinieron por primera vez en estos tiempos de pandemia. Esta es su casa, esta es su familia, no se desanimen, vengan siempre. E inviten más, no importa, hay más espacio. ¿Verdad? Entonces, adelante, pónganse de pie. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una excelente tarde. Igual, Padre. Cantar al Señor, un cántico nuevo, cantar al Señor. Un cántico nuevo, cantar al Señor. Un cántico nuevo, cantar al Señor. Cantar al Señor. Señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco de todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya, amén. Dulce madre, no te alejes, estoy sin apartes, ven conmigo a todas partes, nunca me dejes, ya que nos proteges tanto, madre. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
que tú quieres? Cuéntame, todo esto.